No se puede hacer más. ¿Para qué alarmarse antes de tiempo? Tenemos que hablar. Lo discutimos meses. Es una locura querer cambiarlo todo tan poco del estreno. Roma Imperial. Tuniquita, guarachito. Es uno de los retos más importantes de mi carrera. Es mi Tour de France. No, Tour de Force. Dice el Chipen que en este teatro se aparece Pedro Infante. Cuando decidiste cambiar la escenografía, yo pensé, todo se arregla con un par de tafiles. Lo tuyo es más grave, Isa. A ver, ¿por qué te dicen Chipen? Es que antes de ser técnico, trabajó en un Chippendale. Explícame en qué momento estoy aceptando tanta humillación siendo quien soy. O sea, ¿cuándo dejé de quererme? Es que este país es más de actrices que de actores. ¿Una actriz? ¿Quién? Lo tomo porque es súper sano. Y trocitos de no sé qué cosas. Y puta, no mames lo ligera que me siento. Esta es primera llamada. ¿Ya se pueden abrir las puertas o no? Se nos acabaron los boletos, ya no tenemos localidades. Ya están sus bonos, porque lo que sí no vamos a permitir es que se nos ande acusando de malversación de escenografías. ¡Sáquenlos de aquí! Pues ahorita mismo agarramos todas nuestras cosas y las renunciamos juntos. Bueno, porque chingue a su madre el tren. A ver quién traga más camón. Esta es segunda llamada. ¿Qué? ¡Mis actores están matando! Lo que dije, parezco Walter Mercado. Allá atrás, en la escuela afuera. Esta es tercera llamada. Tercera. Creo que va a ser moderna. Seguro va a durar horas.